Bueno, muchas gracias. Bueno, desde la aprobación de la Agenda 2030 es bastante habitual encontrar la identificación de los logos, ¿no?, en distintas acciones desde el ámbito social, económico, político, educativo, en todas las instituciones que nos rodean. Y en el ADN de la Universidad de Navarra, pues obviamente como en todas las universidades, está también patente esta necesidad o esta querencia de contribuir al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad, y toma especialmente, se concreta bastante bien en la última estrategia, en el último plan estratégico de la universidad, que se llama Estrategia 2025, y que se articula en torno a tres ejes: al eje de la educación transformadora, al eje de la investigación de impacto y con foco, y a la universidad interdisciplinar, que se concreta con todo un proyecto bastante grande que se llama Bioma y que tiene implícito la construcción de un museo de ciencias, unos grupos de investigación del área, del medio ambiente, etc., ¿no? Entonces, en el planteamiento de esta estrategia, cuando se publicó en su momento la estrategia, cada uno de los ejes y cada una de las líneas estaban asociadas a los distintos objetivos que se querían potenciar. Esto no deja de ser una declaración de intenciones, ¿no?, pero también nos supone como un marco comparativo para que a la hora de evaluar cómo se ha desarrollado esta estrategia, qué resultados hemos obtenido tanto en publicaciones, en proyectos y en otro tipo de impactos, pues podamos comparar si se ha cumplido lo que la universidad se haya propuesto en su origen o no. Bueno, las bibliotecas, como acaba de comentar Gerardo, también juegan un papel fundamental en la construcción de los ODS, y también como bibliotecas universitarias podemos aportar además otras acciones vinculadas al marco de la evaluación de la investigación que muchas veces van a ser requeridas por los propios vicerrectorados de investigación. Se podría concretar en la monitorización de la producción científica de la universidad y si está contribuyendo esa actividad científica o no a la construcción de los ODS. De hecho, en las universidades españolas, en las bibliotecas universitarias españolas, ya hay muchas acciones, muchos informes, habéis visto, de cómo cada universidad está contribuyendo o no a los ODS, ¿no? Entonces, bueno, si ahora un poco de memoria, pues recuerdo la Universidad Carlos III, la de Córdoba, la del País Vasco, la Politécnica de Valencia, que lo ha incluido en su repositorio como una acción que los propios investigadores vinculen su contribución a los distintos ODS. Y bueno, supongo que algunas de estas acciones se habrán hecho con carácter proactivo por parte de las bibliotecas, ¿no?, como viendo una oportunidad de generar un valor, y en otros casos habrán sido a demanda de los propios vicerrectorados. Este es el que va a ser nuestro caso, que es nuestro caso y el que un poco quería comentar. Y luego también tenemos pues, a las grandes editoriales y todo esto, ¿no?, que conscientes de esta necesidad o de que esto iba a venir, pues están haciendo importantes esfuerzos por facilitar el análisis de la relación de los documentos con los distintos ODS y están disponiendo en acceso abierto las estrategias que están utilizando para asignar, como digo, esos documentos y las publicaciones a los ODS. Y luego también en la literatura científica, ya desde el ámbito de la bibliometría, se encuentran varios trabajos que están intentando abordar metodológicamente pues, esta necesidad. Bueno, volviendo a nuestra realidad, nos encontramos ante la petición del Vicerrectorado de Investigación hace unos meses de que hiciéramos un informe de cómo, pues, para ir monitorizando hasta la finalización de nuestro plan estratégico en el 2025, pues para ir viendo cómo la universidad iba contribuyendo a los distintos ODS, ¿no? Y lo que nos encontramos ante nosotros fue distintas opciones para llevar a cabo esos informes. Tenemos, bueno, como todos sabéis, por un lado lo que propone Insights, vinculado a la Web of Science, por otro lado varias acciones de ELSE y vinculadas a Scopus, y luego otro tipo de metodologías derivadas de una otra metodología o iniciativas de otro tipo, ¿no? Y lo que nos pasó en un primer tanteo es que encontrábamos diferencias muy importantes entre los resultados que nos arrojaba un tipo de estrategia, una base de datos, otra base de datos, una estrategia, otra, y quedábamos como un poco confundidos en cuál era realmente la contribución de la investigación de la universidad. Por eso lo que nos comparamos, y eso fue un poco lo que motivó la realización de este estudio, fue comparar cómo contribuía nuestra universidad a los distintos ODS, pero bueno, según lo que nos decían las bases de datos, ¿no?, que es un poco confuso porque nosotros o contribuimos o no contribuimos, pero no tiene que depender tanto de según cómo nos miden.
Bueno, la metodología que hemos seguido, hemos analizado la producción científica de la Universidad de Navarra entre 2015 y 2022 en distintas bases de datos. Es decir, hemos buscado la producción de la Universidad en Web of Science, que era una cantidad, también la producción en Scopus, que era otra cantidad, y luego hemos utilizado también un proyecto de ciencia ciudadana que ahora os comento, ¿no? Entonces, en cuanto a Insights, vinculada a la Web of Science, pues para asignar las publicaciones a los distintos ODS, lo que utiliza es un sistema de clasificación basado en macrotopics, microtopics y mesotopics, que está basado en la clasificación del CWTS, y a partir de ahí se decide qué microtopics contribuyen a cada ODS y, por lo tanto, las publicaciones que traten sobre ese tema pues están vinculadas a ese ODS. En el caso de Scopus, pues comenzaron con una metodología basada en palabras clave ya en 2015, unas estrategias que seguro que todos conocéis porque están precargadas en la base de datos Scopus y en la opción de búsqueda avanzada, y eran unas estrategias muy sencillas, basadas en keywords y relacionadas con operadores booleanos, unas estrategias como muy cortitas, que seguro que os suenan. Y en 2021 empezaron a mejorar estas estrategias, ¿no? Sacaron otra edición, la de 2021, que enriquece la anterior con técnicas de Machine Learning, es más exhaustiva en la asignación, y se supone que aporta más resultados, es más exhaustiva en la asignación de registros. Esta no está precargada en Scopus, como una de las que podamos seleccionar, pero sí que está publicada en abierto y te da la posibilidad de, a partir de esa estrategia, introducirla en Scopus, ¿no? Lo que pasa que, si hablábamos que la estrategia de 2020 es una cosa así de chiquitita, la estrategia de 2021, pues para uno de ellos puede llevarte a 130 páginas si lo pasamos a tamaño Word, quiero decir, a una medida de Word. Y además con Scibyl, con Scibyl utilizan otra clasificación que es la de 2022, que es bastante parecida a la de 2021 y que lo que ha introducido son unas modificaciones en cuanto a la investigación en COVID, ¿vale? O sea, que ya estamos viendo que Elsevier trabaja o ha trabajado o está trabajando con tres estrategias. Y por último, el proyecto OSDG, que es un proyecto que partió de unas instituciones y de un grupo de investigadores, liderado por Nuria Bautista, que lo que hace es trabajar con diferentes fuentes, con diferentes ontologías. Es una especie de aproximación híbrida que combina las ontologías con el machine learning. Acabó siendo un proyecto de ciencia ciudadana y cualquier persona puede también clasificar las publicaciones. En este caso permite un volcado masivo de las publicaciones y nosotros lo que hicimos fue, con la descarga que teníamos publicaciones de la UOS y de Scopus, eliminamos duplicados para sacar como un set completo, que tampoco es la producción completa de la universidad, pero con esas publicaciones y atendiendo a los criterios que ellos nos pedían, que tenía que tener un requisito en cuanto al resumen, pues enviamos ese fichero y ellos nos devolvieron el fichero con las publicaciones asignadas a esto, ¿no? Bueno, pasamos ahora a ver los resultados, y para cada una de las fuentes, son unos resultados muy sencillos, para cada una de las metodologías que hemos utilizado vamos a ver la evolución anual de la producción de la universidad en esa fuente, la evolución anual de los artículos asignados, de las publicaciones asignadas a los distintos ODS en esas fuentes, y luego cómo es el mapa de a qué ODS estamos contribuyendo, ¿no? Y antes de pasar a ver estrategia, bueno, una tabla un poco que combina, unas tablas que combinan todos los resultados de manera conjunta. Vemos que en todas ellas hemos analizado al menos 10.000 registros, ¿vale? Con Scopus eran 12.000, con Web of Science 14.000 y pico, y con OSDG 10.872. Y el primer dato que nos puede llamar la atención, veis que tenemos los registros que se han recuperado, en el caso de Scopus, con las dos estrategias que hemos utilizado, la del 20 y la del 21, y la cantidad de registros que asocian a los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible. Y lo que vemos es que los porcentajes, ya para empezar, varían bastante. Entonces, según la estrategia de Web of Science y según la estrategia 2020 de Scopus, es alrededor del 50% de nuestra producción la que está contribuyendo a algún objetivo de desarrollo sostenible. Como la mitad de nuestra producción se supone que contribuye. Sin embargo, la nueva estrategia de Scopus nos baja bastante el porcentaje, aunque tiene una tendencia ascendente, pero no llega al 50% de la producción anual,
y según el proyecto USDG, mucho más generoso, porque nos viene a decir que alrededor del 77% de la producción de la universidad está contribuyendo a alguno de ese. Entonces ya empezamos aquí ya como un poco a dudar del planteamiento, ¿no? Bueno, en el caso de Web of Science, en el caso de Web of Science vemos los registros que sean, bueno, vemos la evolución de las series que os comentaba antes y vemos el mapa, ¿no? Y según ellos, nuestra producción científica, un poco más de la mitad, es en el objetivo de salud, y el segundo objetivo al que más contribuimos es a la igualdad de género. Vemos también que he marcado en amarillo las asignaciones, porque sabéis que un objetivo, pues, una publicación puede contribuir a más de un ODS, y lo que vemos en Insights es que hay incluso un artículo que nos lo asigna a 12 ODS. Vamos a pasar a Scopus, Estrategia 2020, y este es el panorama que nos devuelve nuestra universidad. Muchísima más producción en salud y bienestar, y no sé dónde está la igualdad de género, pero no la veis, ¿no? La tercera estrategia utilizada, que es la segunda de Scopus, nos asigna mucha menos producción porcentual al ODS de salud, y aquí lo que aparece es industria, innovación y tal. Bueno. Y la última, que es la del OSDG Project, aquí en el gráfico ya se ve la cantidad de publicaciones, que os decía, casi el 80% asignado a algún objetivo, y un panorama muy parecido al que mostraba la anterior, la segunda estrategia de SEDIA. Sin embargo, fijaros que aquí, como máximo, han asignado un artículo a 3 ODS. No tenemos esta distribución tan grande como teníamos en la anterior. Y aquí vemos un poco los cuatro panoramas. Entonces, yo no sé muy bien mi universidad a qué ODS está contribuyendo. Como podemos ver, los panoramas son muy diferentes. Entonces, bueno, como conclusiones, y voy a intentar ser muy rápida. Para nosotros es una primera aproximación, o sea, tenemos que analizar mucho más los datos. Pero durante los meses que llevamos trabajando, las estrategias van cambiando y los resultados también. Por ejemplo, Insights en marzo nos decía que solo alrededor de un 20% de nuestra producción contribuía a los ODS. Ya hemos llegado al 50%, no hemos hecho nada más en los mismos artículos pasados por su clasificación, ¿no? Esto genera un entorno un poco inestable y cambiante. A veces puede dar lugar a que tomemos decisiones basadas en datos que no dejan de ser provisionales, porque además las publicaciones tienen como unos atributos perdurables, unos atributos que las describen únicamente y en lo que hemos trabajado siempre, pues yo sé, el título, el autor, el resumen, lo que sea, pero cuando lo abordamos desde clasificaciones temáticas pasamos a un entorno muy subjetivo. Y estas diferencias tan grandes se deben a cómo se conciben en sí mismos los ODS, porque hay clasificaciones que por el hecho de tratar del tema ya lo están vinculando al ODS, y hay otras que solamente los vinculan al ODS si en el propio trabajo se declara la intención de contribuir a la consecución de ese objetivo. Entonces, el punto de vista es bastante diferente. Luego, junto con las iniciativas en ánimo de lucro, yo creo que los intereses comerciales, pues un poco como que descolocan, ¿no? Porque las grandes editoriales también están viendo como la vía del negocio en el tema de los objetivos, y en las herramientas que son de pago, que generan unos informes muy rápidos y además muy buenos, herramientas consolidadas, pero que si no conoces bien las metodologías que están utilizando, pues puede dar lugar a lo que decíamos antes. Y depende de quién estén mostrando esos informes, pues claro, son muy fáciles de sacar, son muy fáciles de comparar con otras instituciones, pero hay que poner un poco en valor o en cuestión los datos que nos están dando, ¿no? No sé si alguien se planteó, o sea, habéis venido a vuestras universidades, yo con la primera estrategia del SEDIA 2020, que era tan cortita, yo ya oí, pues si recomendamos a los investigadores que cada vez que publiquen un artículo pueden poner una de esas palabras clave para que aparezca como contribución. No tiene ningún sentido, porque realmente la publicación tratará de lo que tratará y conseguirá un objetivo o no lo conseguirá, pero no podemos estar un poco pendientes desde qué prisma nos están mirando, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que una cosa es un informe a nivel interno, que te puede desvelar tendencias o fortalezas, debilidades, y otra cosa es cuando nos vamos al entorno público, y el ranking de Taxpayer Education nos está poniendo a todos sobre el papel, y eso, pues como todos saben, a las universidades no les gusta acabar bien o mal. Luego el tema de las herramientas de pago, ¿no? Como decía antes, Sival Insights, pues al final requieren suscripción. En nuestro caso tenemos Insights, pero no tenemos a Sival. Por eso todas las estrategias de Sival las hemos hecho un poco de manera manual. Y bueno, como líneas de futuro, pues vamos a tratar de ver un poco cómo evolucionan estas estrategias. Vamos a analizar por qué hay artículos que según una estrategia contribuyen a un ODS y según otra estrategia contribuyen a otro ODS. Elegiremos junto con el Vicerrectorado de Investigación y Sostenibilidad
qué tipo de informe pues es el que al final vamos a tener que hacer, y compararemos también con esta declaración inicial que os decía de intenciones de la universidad, si podemos estar cumpliendo los objetivos que planteaba la estrategia 2025 y cómo medir también la contribución en otras actividades que desarrolla la universidad. Muchas gracias.